Chapter 3. A ver qué pasa por acá. Nice, Q1. Way to cut ties with our business partners. It's no big deal. Watch what you say. We didn't cut ties. It was an unexpected accident. Ah, están hablando porque estos dejaron encerrados a los otros dos allá con el boss. Get your story straight. The entrance collapsed because a magic beast suddenly attacked us. If the boss woke up, the two people inside would be in danger. So we had no choice but to leave. Hijos de tuna. Don't suck. This isn't our first rodeo, we know. Hijos de tuna, están hablando de la historia que van a inventar. Let's get out of the dungeon for now. Something I need to investigate. A ver, están huyendo de la mazmorra porque dejaron a los otros dos ahí encerrados. Ahora, ¿qué onda este el rojo? El rojo no lo había visto, eso está bueno. Oh, este es malísimo, ¿eh? Bueno. No sé si es tan malo al final, pero... Este no me gusta mucho a mí. No sé, como que pareciera que... Que no hace mucho. Oh, ya perdí la misión. Tenía que recibir menos de... De no sé cuántas veces daño. La cagué en ese sentido, ¿eh? ¿Ves? Sí. Siguiente, a ver. Let's blow this up with style. Che, qué bueno el traje este que está adelante, el de rojo. Está muy guapo. Enemies over there. That's my cue. Blinding, right? Light. Eat that. Vamos. A ver, es hasta que lo aprendes a usar también, ¿eh? The Spider Leader. Don't let your guard down. Ojo, cuidado. Blinding, right? Throwing a light orb. Bien, perfecto. Mantenelo, mantenelo, mantenelo. Cuidado. Vamos. Hija de tuna. A ver ahora. Bomba. Vámonos. ¿Qué pasa, Clark? ¿Cómo andás, papá? ¿Cómo andes? Mira, ahora sí. Ahora sí lo completamos perfecto. ¿Todo bien? Let's blow this up with style. Enemies over there. Scatter.
Ah, ¿te seguís enviciando? Hace un rato le decía ahí a al José que de momento no sé cuándo volveremos a jugar, porque la verdad muy poca gente y demás. Que capaz que en algún momento que esté el P de más lo jugamos, sí, pero ponele ahora mismo con lo coso que estoy con este juego y demás. Cuando estemos al pedo, capaz en algún momento volverá. Pero de momento, muy poca gente, muy poco interés. Hostia, boludo, lo que está molestando esto. ¿De tuna? Ahí está. Termínalo ya. No matter how many of them we kill, they just keep coming. You guys, wrap it up. Aren't you tired of this? Look, if you're tired of it, what's the alternative? Unless the surveillance team is a bunch of idiots, they'll definitely be suspicious. The same type of accident, happening with the same strike squad over and over? So what? All we have to do is close the gate. What can they do without any proof? A ver, se están quejando más que nada por el tema de que... Se están quejando por el tema de que... Si lo tomarán como real o no, que siempre pierden gente, siempre muere gente y demás. Having proof or not isn't important. The problem is it puts heat on us. Las pruebas o no, no es lo importante. El problema es que... Claro, que nos salga más. Surveillance team gets suspicious, they'll be watching us. Una vez que nos volvamos sospechosos, nos van a estar observando. Just have to cover it up with a different accident. There aren't many accident-free raids in the first place. Bueno, están diciendo como que siempre hay un montón de... hay un montón de accidentes y que si no hay que cubrirlo con otro accidente nuevo y ya está. We just need a fresh cover story. I have a plan. Let's head out for now and talk about it. Tengo un plan como para hacer una nueva forma de encubrir el accidente. Don Suck, ¿cuál es la jugada? It's nothing special, but just know that we may cut off ties with one person instead of two. If my assumption is correct, we'll be able to make a lot of money. A ver, están pensando en hacer negocios seguramente con el pibe rico y que únicamente van a matar a uno. Well, that was easy. Oh, nos pasamos de tiempo. Bueno. Let's blow this up with style. Enemies over there. Don't let your guard down. Yeah. Throwing a light. Huh. Yeah. Eat this. That's my cue. Yeah. Yeah. Don't let your guard down. ¿Qué será, una prueba de tiempo esta? Tiene pinta, ¿no? That's
Pero si Master, ya se acabó el evento de la M4 de Reza de Leyenda. No tengo ni idea qué es eso. Oh, lo pasamos bien. Easy does it. Mata 35 monstruos. A ver, el problema es que estas son más duras, me parece, que las rojas, ¿eh? Va a costar un poco más. Ahí va. Ojo. Ah, está bien, sí, me acuerdo. Vamos ahí. Completado. That's what happens when I get serious. Cúmplete. Terminé en el de solo Levin. Esquivando, matando. Uy, boludo, no llegamos. Está completo para ir completando. Shine some light here. Creo que estamos cerca. Prende algunas luces aquí. Junte, what did you mean by that? ¿Qué es lo que? ¿A qué te refieres con eso? I'm not trying to blame you. I'm just asking you to put yourself in my shoes. No, no estoy tratando de ofenderte ni nada, solo estoy pidiéndote que te pongas en mis zapatos. ¿Recuerdas la última vez que me corté ties? I had to off them myself. ¿Recuerda la última vez que hicimos un cut ties? I had to off them myself. Tuve que hacerlo yo mismo. O sea, creo que están hablando de matar y demás. While I was being questioned by the surveillance team, Q1 and Dong Suk didn't testify to anything. Cuando hicieron preguntas en el surveillance team, Q1 and Dong Suk no testificaron nada. So if something similar happens this time, I'm the one they're gonna get suspicious of. Si otra vez pasa de vuelta lo mismo, me van a sospechar de mí. No, ayúdate a que los casos ahora lo más bien, boludo. Hey, I didn't do it on purpose. Ey, no lo hice a propósito. Why are you getting angry? All I'm saying is, ¿por qué te enojas? To grab both them and the reward and leave. No sé por qué te enojas. Lo único que te digo es que no es demasiado tarde para ir salvarlos, agarrar la recompensa e irnos. You stupid? You think they'll say thank you for saving us and that'll be the end of it? ¿Tú eres estúpido? ¿Crees que ellos van a decir gracias por salvarnos y eso va a ser el final de we todo? Can't undo that. No podemos hacer eso. Si los dejamos vivir, ellos van a ser como una molestia para nosotros, algo así. ¿Y qué hay de mí? Tú solo eres un no afortunado. Creo que les dije que se detengan. Don't suck, no fui yo quien empezó todo esto. Cállense, cállate, Yugon. Sí, señor. Junte-i. Yes. If you don't want us to cut you off next, I suggest you keep your mouth shut and follow my lead. Si no quieres que seas el próximo a quien corte, quiero que mantenga la boca cerrada y solo me sigas. If you want to keep both your job and your head, keep quiet. Si quieres conservar tu trabajo y tu cabeza, quédate quieto. Yes, sir. Sí, señor. Vamos allá. Enemies over there. Throwing a light. Huh?
Vamos allá. Vamos. Continuemos. Sí, a ver, este personaje no es de los mejores, ¿no? ¿Cómo andás, Cristian Ríos? Da, aguantá, ojalá, boludo. Soy de Argentina, pero ojalá. Vamos. Y me explotó el guacho. Métele ahí. Ojo, a ver, le sacamos bastante con el con el último ataque. Uy, me comí en la explosión del otro. Tío, mis compañeros en qué momento me van a dar una manito, ¿no? Toma, ahí está. Ahí está perfecto. We knew the way this time, so it didn't take us as long to get out as it did to get in. Let's take a quick break before heading back. Ya sabemos el camino esta vez, entonces no creo que nos tome el mismo tiempo que nos tomó salir volver a entrar. Así que vamos a tomar un descanso ahora. Dongsuk, why do we have to make things so complicated? Entonces, ¿por qué tienes que hacer esto tan complicado? We would have woken up the spider if we'd fought them back there. How would we mine and transport the mana crystals then? Si no esperamos a que se duerma de vuelta la araña, ¿cómo podremos recuperar y transportar todo el cristal de maná que hay ahí? El plan es esperar hasta que el spider eats them and falls back asleep. Then we go mine the crystals. El plan es dejar que la araña se los coma y luego ir por el cristal. Buenas, ¿cómo andas? Demdude MD. ¿Barça? No, el personaje principal. Lo bueno es eso, que el juego te regala el personaje principal y va evolucionando en lo que vas completando la historia. Así que eso está bueno. Ah, bueno, somos dos. Yo también soy argentino. Though if that doesn't work, we'll have no choice but to kill them ourselves before taking out the boss. But at least we'll get that you kids stuff. A ver, dice, en caso de que no haya funcionado, no vamos a tener ninguna chance. Vamos a tener que matar a esos dos antes de matar al boss. Pero por suerte, si eso pasa, podremos quedarnos con las cosas que tiene ese chico. Vamos a averiguar de qué familia es para poder luego ir al funeral y demás.